Excelente. ¿Cómo estamos el zapping del día de hoy? Ya estamos más bueno que nunca. Y se viene con todo, oye, el programa del día de hoy. Vamos a comenzar de inmediato. Nosotros habíamos hablado acá de las cámaras GoPro, estas cámaras espectaculares. Exactamente. Cerca de 90 mil pesos vale una camarita GoPro. Bueno, los vale y está barato. Los vale todo. Bueno, ahora los amigos de GoPro y aquellos que practican deportes extremos nos enseñan y nos muestran a todos nosotros. Compadre, esto te va a encantar. Esto es lo que se siente arriba de una bicicleta haciendo, mirá, cállate las vueltas que sea en el aire. Mira, ¡bum! ¡Para arriba! Pero weón, mira la chucha. Se bajó. Mira, mira, mira. Sin estas cámaras y la sucedánea nunca podría haber salido. De una vuelta de 360. Un mortal. Otra más, mira, se escucha la gente como aplaude y grita. A ver, es fabuloso. GoPro. Quiero una. Me la voy a poner. Perdón, Eduardo, ¿aquí venden estas cámaras o son de difícil acceso? ¿Hay que importarlas? Entiendo que las venden. De hecho, creo saber un lugar donde las venden. A ver. Más no lo puedo decir. Porque significaría más. Y dicen que funcionan mejor en un Mac. Dicen que funcionan mejor en todas las cosas. En un PC Mac, como dicen. Oye, weón, bueno, en la cagada. Oye, maestro. Oye, pero digo, estas cámaras podrían cambiar el cine porno, ¿no? Pues se lo pone él la herramienta y la mamá con el papá. Así como, ¿Cómo ver el siguiente video? No debería haber dado. En esta oportunidad, nosotros le hemos presentado aquí drifting con automóviles de verdad. ¿Qué? Les presentamos el otro día un loco que hay ahí con un autito de control remoto también hacía drifting. Bueno, paralelo. Ese es parte de una serie de muchachos que tienen un don. Hacen drifting con juguetes, pero esta vez todo instalaron todo, compadre. Mirar. Instalaron las pistas, la gente. Mira, son de mentira, son de juguetes. Mira, weón. Mira la gente atrás. Pero son lo más real que he visto. No es tierra de gigantes. Es drifting con autitos de control remoto. ¡Madura! ¡Qué rico! Yo quiero uno de esos. Mira. ¿Cachai? Action Man. Weón, la cago. Parece... Ya, pero esto que se tomando esto claramente en esto serio. Esto es todo lo contrario a un tilt shift. Aquí lo de mentira se hace. Parece que fuera real. Sí, esto eso no tiene nombre. Es al revés de un tilt. Esto es hiperrealismo. Claro, si tú lo mostráis sin la gente mirando, claro. Yo no tengo por qué dudar. La referencia. La referencia. Hola, cagó. Pero mira, Génesis. Pero que es lo que hacen. Desaceleran para que se vaya el cuerpo del auto y aceleran justo ahí para que recupere la, su propia inercia. Güey, la cagó, Franquito. Mira, Ferrari. Sería como... así, hay muchos mira. Los buenos malos para estacionar. Toma, aprendan. Mira. Tiene hasta la luz de toda la gente. Mira, notable. ¡Qué mamá! El otro día, particularmente el día viernes, Juan Andrés Salfate andaba con una polera con un estampado muy bonito. Sí, de salfatemanía.cl. Caricatura de él, de salfatemanía.cl. Y muchos preguntaron, ¿y quién es ese dibujo? ¿De dónde sale ese dibujo? Con el OVNI. Bueno, les vamos a contar. Talento chileno, Andrés Oliva. Andrés Oliva, que firma como sátira con doble T, es el responsable, es el talentoso dibujante chileno que está detrás de esa y otras caricaturas como las que estamos viendo a continuación. Talento chileno que nosotros destacamos. Roberto Sánchez. Búsquenlo en internet como sátira con doble T. Hugo Chávez, pegando la pelota gringa. Oye, ¿quién era el que dijo que mira, ahí está, sátira.blogspot.com. El cheno, sí. El Che Guevara, sí, señor. Mira, perdónalo, Harold, porque no saben lo que hacen. Muy bueno, Javier. Es Mengo, no Mengo. Mira, Jovino Novoa. Es el Novo Pinochet. Jovino Novoa. No, es el Pinochet, hombre. Se parecía, vos. No diga eso. Pinochet cuando era senador. Ah, bueno. Se parecía Pinochet. Felicita, vamos. Está bien, ahí está. Qué buena, weón. El que inició Hidrocel y el que lo firmó. Mira, excelente. Qué bueno. Es que vos tenés un topo, weón. Es pariente de Javi. Me habían dicho que había un gallo que me quería... ¿Don Francisco, papá? Cari. ¿Cuándo buscaba a su padre? Ya va a venir. ¡La selección! Mira, Valdivia. ¡Valdivia, igual! Mira, Millar con la... ¡Buena, no, 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 no,
entiende todo esto. Métanse a la página, es demasiado bueno. Sátira con wt.blogspot.com. No, hagan algo mejor. Felicitaciones a él. Pónganse unas monedas que los dibuje usted, güey, su venga, gente y todo. Venga, sí, ¿por qué no invitamos, güey? Sí, dígalo, dibujemos. Invitémoslo, Quiró. Lo mínimo después del generoso regalo que tuvo para el director Andrés. Claro. El día, el fin de semana, particularmente el día sábado, se conmemoró en todo el mundo la marcha mundial por la despenalización de la marihuana. ¡Vamos! ¡Ay, qué celebrado! ¡Se chantó! Bueno, desde 1999 se viene desarrollando esta celebración, donde se pide que, humildemente, en algunos países se despenalice el consumo de marihuana para uso personal, para evitar esos, de esa forma todos los problemas que vienen acarreados con el tráfico. Tengo fotografías justamente de marchas que se hicieron en el planeta. Según un informe de la ONU que data del 2010, cerca de 160 millones de personas consumen marihuana, Javiera Suárez. Y algunas cultivan también para su uso medicinal. Quienes salen a las calles dicen que simplemente quieren tener sus cultivos para el consumo particular y no para el narcotráfico. Hoy día yo escuchaba a un señor que sabe que su hijo fuma marihuana y él le dijo, ¿por qué no tienes una planta en la casa? Entonces era una situación que era muy rara y él lamentaba en el colegio. Y él decía, bueno, yo lo hago porque prefiero que mi hijo tenga la planta en su casa, ya que sé que él la utiliza. Yo no veo grandes riesgos en ello, pero prefiero que esté acá seguro antes que se tenga que meter con drogas, con mafia. Yo no quiero hacer una habladuría de esto, pero si la marihuana fuera legalizada, se acabarían muchos problemas importantes que ocurren. Yo no quiero decir, ay, yo estoy a favor o en contra, pero creo que este tipo de cosas hacen un bien, no un mal. No, y aparte que mientras no se abuse, por ejemplo, el mercado negro, la... No, mientras se haga uso y no abuso, como de todas las cosas. Bueno, claramente el alcohol, claramente el cigarro tienen más muertes a su haber en el mundo que la marihuana. Pero entendemos también que la marihuana, y ese es el llamado que hacen las instituciones, puede abrir una puerta hacia otras drogas más complejas. Claro, pero ¿sabes qué? Te quiero recordar que el tabaco es una droga tanto o más dañina que la marihuana. Y además, como tú decías, con la única diferencia que es legal. Claro, la marihuana no es legal. Exacto, pero el daño es brutal. Es brutal. Es verdad. Y solamente cortito, porque lo hemos hecho más de algún sistema de conspiración. La única razón de por qué un gobierno permite el cigarro y otras cosas que hacen mal y prohíbe la marihuana es porque mundialmente no se puede negociar con ellos. Claro. Porque tú la puedes hacer en tu casa. Entonces se empiezan a perder otros negocios como lo que se corre. Por favor, miren lo que pasó en una isla que se llama San Martín, que tiene un aeropuerto pegadito al mar, que es un clásico la gente ve cuando llegan los aviones. Sí, es la cagada. Pero ¿qué pasa cuando despegan los aviones? Pasa esto, mira. Es que la imagen. La gente quería cachar ahí, piola. Eso está pegado a la playa. A ver qué onda. Y se ponen a funcionar las turbinas. Y ta 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 ta. ¿Qué onda? Claro, está acelerando, empieza a sacar la cagá. ¡Cacha, mira! ¡Saona! ¡Se volaron! Se parece a la saona. ¡Se la tiraron toda al mar! ¡Mira! ¡No te creo! ¡Cacha! Igual entretenido, encuentro yo, ¿no? Pero ahí la lógica no debería ser que a cierta hora del día debiera estar la ubicación de la gente en la playa un poco más retirado para evitar eso, ¿no? Que me da la sensación que esa parte de la playa se les invita a los gentiles turistas que no se acerquen. Pero cerca de ellos. Pero la gracia ahí. Pero no estamos en Chile, pero igual más. La gente se tira en esa parte de la playa y ve pasar los aviones muy, muy cerquita y es el gran chiste. No, está bien. Pero bueno. En fin. Pero qué peligro. Hace un tiempo le mostramos acá el resultado de la operación de un trasplante de cara. ¿Se acuerdan? Sí. Una persona que había quedado con su rostro totalmente desfigurado. Dallas Beans, de 26 años. Les dijimos también que íbamos a tener un seguimiento. ¿Qué pasó, señor? Que íbamos a tener un seguimiento de la situación de Dallas y afortunadamente tenemos nuevas imágenes. Todo está saliendo muy bien y su hija incluso le está, ahí está antes de, su hija lo alienta a que continúe Eso es de su tratamiento. ¿No? Él recibió una